Escenas de mucho dolor se vivieron la tarde de este sábado tras el trágico asesinato de Javier Esteban Padilla, un joven talentoso que había formado parte de las inferiores de la Alianza Petrolera. El homicidio de esta persona ocurrió en el barrio El Boston, comuna 6 de la ciudad, específicamente en la barbería, conocida como El Indio. Según información, Javier Esteban Padilla se encontraba al interior de este local cuando fue sorprendido por un hombre que, sin mediar palabra, accionó un arma de fuego contra su humanidad, siendo trasladado hasta el Centro de Salud del Danubio, donde fallece minutos después. Ante la tristeza e impotencia de la comunidad, se vivieron momentos de tensión en el CAI del barrio El Boston, quienes creyeron que los presuntos sicarios habían sido capturados, lo que provocó una sonada en la que varios ciudadanos intentaron ingresar al lugar de manera violenta. Como resultado, la motocicleta abandonada por los delincuentes ante la persecución de la policía fue incinerada, reflejando la indignación y el enojo de los residentes de la zona. La noticia del asesinato de este prometedor futbolista ha dejado consternada a la comunidad de Barranca Bermeja, que lamenta profundamente la pérdida de este joven amante del deporte, pero en especial del fútbol. Javier Esteban Padilla hizo parte del equipo de Alianza Petrolera desde la categoría sub-15 hasta el año 2021 y luego continuó su carrera en la categoría sub-20 hasta el año pasado. En la actualidad se encontraba desempeñando el oficio de cobrador. Su inesperada muerte ha generado un profundo impacto en la comunidad futbolística, en aquellos que tuvieron el placer de conocerlo, cuya vida fue truncada de manera violenta. El recuerdo de Javier Esteban Padilla perdurará en la memoria de todos aquellos que admiraron su pasión por el fútbol. Hasta el momento, las autoridades no se han referido a este acto violento, que se suma a los hechos de inseguridad registrados durante el 2023 en el puerto petrolero.